Bueno, yo me propuse sacar un libro más que nada porque Espasa me lo propuso, ¿no? Y siempre había tenido la espinita clavada de hablar de mis personajes históricos favoritos, ¿no? Yo estudié magisterio, me especialicé en historia y historia del arte, no llegué a ejercer nunca como profesor, pero siempre quería plasmar por escrito pues, cosas muy interesantes sobre mis personajes históricos favoritos. Ya sea, por ejemplo, mi faraón favorito, Ramsés II, o Robin Hood, que está entre el mito y la realidad, o el hombre renacentista por excelencia, Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, cuando Espasa me propone escribir un libro sobre historia universal, sobre anécdotas, dije, bueno, es la oportunidad perfecta para poder enmarcar a mis personajes favoritos en un mismo libro, ¿no? Porque nunca sé si voy a publicar 5 o 6 libros y uno cada uno de un personaje. O sea, que me dieron la oportunidad, fue un trabajo bastante, bastante duro porque hay mucha documentación por medio, no vale todo lo que viene en internet, la Wikipedia a veces está bien, otras veces no está tanto. Y bueno, pues al final, después de casi 8 meses de trabajo, pues por fin ya salió a luz. Mi profesión principal en cualquier ámbito es entretener, ya sea en televisión, ya sea con la lectura. Y sí que es verdad que a priori un libro que trate de historia puede llevar a algo erróneo, decir, ¡buah, tostón la historia! Bueno, la historia está, la historia es, la historia ya está escrita, a veces bien, a veces no tan bien, a veces con errores, pero la historia está ahí, nada, ¿sabes? No se pueden cambiar muchas cosas. La diferencia es quién te la cuenta, entonces nosotros lo que hemos intentado es, desde mi propia experiencia, contarla con mis propias palabras. He aprendido mogollón, había cosas que ya sabía, hay temas que me gustan mucho, sobre todo el tema de la Edad Media, desde las primeras cruzadas hasta el Renacimiento, me gusta mucho, el tema de la egiptología me gusta mucho, y luego sí que hay temas que me he tenido que informar mucho, mucho, mucho más, el tema de la realeza, sobre todo no cometer nada de fallos, que no te coja un historiador y te diga, ¡ay, que hay un fallo! Aunque me gustaría que me cogiese un historiador, que significa que incluso los historiadores están leyendo este libro. Es que tampoco quiero desvelar, pero sí hay cosas que dices, no, no puede ser. Había cosas que ya sabía, pero hay gente que se va a sorprender, ¿no? La historia está ahí, la historia está primero para disfrutarla y segundo para aprender de ella. Son los dos pilares básicos de la historia, ¿no? Y que nos ayude a entender. Yo siempre, como maestro en ciernes que me considero que nunca llegué a ejercer, la historia está para aprender. Aprender incluso de los errores de la humanidad, ¿no? Y puede aprender todo el mundo. Habrá capítulos que le guste más a los niños, habrá capítulos que le guste más a los adultos, habrá capítulos que le guste más a las mujeres y otros a los hombres. Pues nada, ¿por qué yo, Cristian Gálvez, recomiendo este libro, Que la historia te acompañe? Primero, porque tiene un título freak. Todos los amantes de la guerra de galaxias deberían comprarlo. Segundo, porque la historia está escrita y podemos aprender mucho y podemos mirar hacia adelante. Y segundo, porque la historia sí que vale. Thank you.